primer día para mí, segundo día para Mati, tercer día para Mati para hacer el proyecto de 10 pics in a week. Okay. Y bueno, ahorita vamos a hacer la ruta de los pichichas. Y nada, ya estamos llegando. Pueden ver ahí. Vamos a ver qué tal, chicos. Tuvimos un pequeño inconveniente el día de hoy, martes. Un pequeñito nada más. A ver, Mati les va a comentar ahí. Mala suerte hemos tenido. Ahora el teleférico no está funcionando. No sé, dicen que por lo mínimo no va a funcionar por 40 minutos, pero eso es lo mínimo. Entonces ahora, todavía con ganas, vamos por Guagua y vamos a intentar subir por el otro lado. ¿Ya? Sí, esa es la idea. Y bueno, parece que el clima sí está bien, Mati. Sí, está mejorando. Pero vamos a ver cómo nos va. Sí. Yendo por el Guagua. Ya. El inconveniente que tengo ahora es haber pagado tanto dinero, sí, por el parqueadero. Claro. Y que no sean capaces de avisarte que no está funcionando para que tú no tengas que entrar de gana. Ya, vamos a empezar el paso de roca. Ahí va Mati. Estrenando bota. Estamos en la última parte, vamos. Vamos a llegar a la segunda y a una tercera quizás. ¿Hacemos dos cumbres o tres? Yo creo que podemos hacer. ¡Listo! Yo no puedo tomar el ritmo de Mati. Me ha costado. ¡Feliz cumbre! ¡Feliz cumbre! Muy bien. Bueno, a ver, atentos fanáticos del proyecto de Mati, seguidores del perro sin dueño, estamos en la segunda cumbre del día. ¡Woo! Ay, me ha costado un poco, pero bueno. Al 50% voy trabajando hoy. Nada de pie. Es difícil seguir a la mano. Pero súper bien. Estamos aquí en la cumbre. Rumiñahui es mañana. Podemos hacer el central y el norte. Porque estoy pensando que no quiero acabar con Rumiñahui porque es algo difícil. Y porque todavía estoy fresca. Ya vamos. ¿Qué piensas tú? Dime. La Mati acaba de cambiar su cronograma de montaña. O está viendo si es que lo cambia. Bueno, no sé. Quizás mañana voy a descansar y voy a retomar el jueves. Bueno, gracias a todos y sigan mandando mensajes de motivación. Mati lo necesita mucho. Saludos, chao. Chao.